Buenos días, Bravilla. Son las 8 de la mañana y voy camino del ambulatorio que voy a hacerme analítica. Comenzamos vídeo. Pues nada, hoy aquí desayunando. Buenos días, Bravilla. ¿Qué tal estáis? Una tostadita con aceitito de oliva, pan integral. Mira, niña. Sanito, sanito, ¿eh? Mira, yo voy a desayunar un cafelito, un zumito de piña y una tostadita con mantequilla, que tengo el jamón, tengo pavo, tengo pollo, o sea, tengo de todo, pero es que es lo que me gusta a mí, la tostada me gusta con mantequilla. Esta tostada te llena. Hoy me voy a tomar un zumito de piña. Es que tanta agua bien entra en coma, tanta agua de leche, un poquito de azúcar al cuerpo. Una Y amiguita. yo acabo de llegar ahora mismo de la calle. Que he ido a hacerme la analítica, ya la tengo hecha. Ya luego cogeré cita para que me den los resultados, ¿vale? Yo la mano sigo como un maniquí con la mano. Pero bueno, eso va poquito a poco. Va poquito a poco. Hay que darle día y va poquito a poco bajando. Lo vamos a seguir con la mano. Es algo que hay que darle tiempo, niña, Y y ya ya está, está. que vaya Otra bajando, que cosa. vaya bajando y ya está. Y nada, y aquí estamos desayunando un poquito para reponer un poquillo de fuerza. Son ahora mismo las 9 y 20 de la mañana. Hay veces. Vamos, yo lo he escuchado. Que socorría en una tostada. Dice, oye, una tostada me voy a comer a mediodía. O una tostada me voy a comer por la noche. Cuando hay veces que se echa de menos esas cosas. Dice, sí, hombre, pero cuando uno tiene, claro, cuando uno tiene no aprecia eso, pero cuando uno está tieso y no tiene un duro, una tostada te sabe a gloria. Desde luego que sí. Yo muchas veces me comí una tostada por la noche. Porque se me apetecía. Porque se le apetece, Pues se me no por otra apetecía. Digo, cosa. hazme una tostadita y me comí una tostadita a lo mejor con un aceitito de oliva, o me la he comido con mantequilla, o me la he comido, ¿no? Era tiempo atrás, ¿no? Niña. Sequi, hoy 14 años ya de casado, ¿eh? 14 añitos ya de casado, 18 juntos. Y muchísimas gracias por las felicitaciones, Muchísimas ¿vale? gracias porque nos estáis felicitando muchísimas, muchísimas personas por privado, tanto por su cumpleaños, que también es su cumpleaños, que ya lo sabéis, como por nuestro aniversario. Gracias de corazón. Muchas gracias. Parece que fue ayer, niña. Parece que fue ayer. Vamos, yo por lo menos lo recuerdo como si fuese ayer. Pasa la vida tan rápido que no te das ni cuenta. Los años se van volados, Sergio. Y ya entra uno en. Ya dice, ya tengo media vida consumida ya. Prácticamente, ¿no? Exacto. Porque la media de vida. Ponle 100 años. Vamos a ponerle 100 años. Por no decir nada exacto. Cumple 40 y tanto, cerca de 50, ya tienes media vida lista para papeles, ¿no? A partir de 40 te empiezan a venir achaques, como ya sabéis. Ya no para. Es lo que hay. Ya. Y hay que mirar cada día, cada mañana, el día con alegría. Nunca hay que perder la sonrisa, no hay que perder el humor. Nunca, jamás, por muy mal que te vayan las cosas, que hay veces que es difícil, es complicado. Pero hay que mirar siempre el lado positivo de absolutamente todo. Que siempre de algo malo también se puede sacar algo bueno. Siempre, siempre. El aprendizaje, por ejemplo. Eso es un grado. Una cosita. Que ya sabéis que cada vez que nos enteramos de cualquier cosilla importante o interesante que os pueda llegar a interesar, os lo comentamos. Y es que resulta de que a partir de, creo, si no estoy equivocada, el día exacto creo que es el día 24.
A partir del día 24 se puede pedir el bono del tren de cercanías de Renfe. Y es que el cercanías será gratuito los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Para quien esté interesado, yo sé que hay muchas bravillas que van a trabajar en tren. Así que si estáis interesadas, acercaros a una oficina de Renfe. Hay que informarse bien, nosotros nos hemos enterado por encima. No os podemos decir cosas exactas porque eso ya sabéis que siempre tiene un pro y un contra, tiene siempre algo, pero la persona que se pueda beneficiar de ese bono. Tipo de bono, de esa, eso es una ayuda. Che, lo mejor informarse. Os aconsejo es que cuando vayáis a coger el tren en vuestra ventanilla de vuestra oficina de Renfe, de vuestra parada de Renfe, que preguntéis al muchacho o a la muchacha que haya vendiendo los tickets de tren y digáis, mira, para poder beneficiarme del bono de Renfe gratuito de septiembre a diciembre, ¿qué requisitos son los que piden? ¿Qué, ¿vale? ¿Qué condiciones? ¿Qué cosas? Los requisitos, ¿vale? Quería dejar esto dicho porque yo sé que hay muchas bravillas que trabajan y que van a trabajar en tren y, oye, es un dinerito. Y tengo una bravilla que esté en Barcelona o en Madrid. Para coger en cercanía. Bueno, en Madrid se coge más el metro. En cercanía. Y también, pero se suele coger más el metro. Oye, para la que esté interesada, ahí queda, ¿vale? Nada más tenéis que informaros en vuestra oficina de Renfe. Ya están los requisitos que hacen falta y ya está, ¿vale? Yo desde luego el día 24 iré a informarme también. No sé cómo ha podido conseguir Renfe ha hecho ese tipo de ayuda y esas cosas, la verdad que no sé, pero vamos, que está muy bien. Una ayuda que ya dijo Pedrito, ya lo dijo hace tiempo. Ya lo dijo hace tiempo. Que iba a haber una ayuda en el tema del Renfe para eso, para ayudar a la ciudadanía a ahorrar un poquito, a gastar un poquito menos. Y eso hace tiempo ya que lo dijo y es a partir de ahora de septiembre. Está muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Está muy bien. Todo lo que sea ayudar a la ciudadanía, bueno, es. ¿No? Totalmente. Aquí nos vamos a quedar nosotros. Terminando de desayunar y ahora dentro de un ratillo seguimos y ya nos vemos, ¿vale? Bueno, bravisa, pues ya hemos desayunado, ya he recogido yo las cosillas y eso. Y sé que os quería mostrar una cosita porque es que... De mi amigo Andrés. Andrés no es un seguidor, también, ¿verdad? También nos sigue por YouTube, ¿no? Pero que no es un seguidor de YouTube ni nada, sino que es un amigo de nuestra vida personal, ¿vale? Sí, es un amigo nuestro y compañero, claro, mío, también de trabajo. Mira, y ayer presentó por la noche, ¿sabes? Aquí a la casa, y trajo un muchacho, él siempre, este Andrés... Se acordó de él y le trajo un regalito. Me trajo un reloj. El reloj es de... ¿Cómo es? El reloj es precioso, mira. A ver, coge el reloj. Cuidado, no se vaya a caer. Es de la marca... A ver, ¿dónde lo ponéis? Le eche el nombre. Aquí, Timberland, ¿vale? De la marca Timberland, que es una marca buenísima. Y está muy bien. Mira, tiene la correilla así. Déjame que lo muestre. La correilla de cuero. Y es precioso. Es precioso. Mira, ha tenido un detalle con Seki increíble. Y es que Andrés, que es un amor de persona, es un amigo de Seki. Y es un amor muy, muy bonito, ¿vale? Tanto para vestir informal como para ir, eso es, como para ir más arreglado, para cualquier ocasión. Monísimo. Me regaló también este perfume que huele de lujo. ¿Qué es de? Que es de Avon. Avon, este, ¿vale? Vamos, que esto no es una colaboración ni nada, ¿eh? No. Es un regalo no. De él. Eso es. Este es de Avon, este perfume huele. Le ayudo yo a abrirlo porque él no puede con la mano, ¿vale? Mira, muéstralo tú, Seki. Y esto huele que, vamos, a mí me encantan estos olores.
Y que viene con el desodorante a fuego. Y viene con el desodorante. Oye, y ahora yo me he pegado toda la noche pensando. ¿Qué? El otro día hicimos el vídeo de... No me habrá pegado la Andrew en directo. Exactamente. Y te habrá dicho, echaste desodorante y yo de la leche. Eso no, creo... No, porque... No, porque mi sexy huele muy bien. Yo no, porque yo siempre en eso soy más cuidadoso que la Además es muy cuidadoso y además es de las personas que no soporta... No, que es haya malo. Una persona al lado... No, me da fatiga, vamos que no. No puede. Tiene un estómago muy delicado. Perdonadme hoy si estoy un poco más seriete, que estoy un poco desanimadete hoy. ¡Ay! Y ¡anímate tú, hijo! ¡Anímate tú! Ay, tengo hipito. Venga. Ya lo he hecho y se me va todo lo malo. ¡Anímate tú y yo! No, por eso estoy hoy en menos cuartete. Entre que es mi cumpleaños, no me puedo mover de aquí. Tengo la mano maniquí y todo. Pero bueno, es lo que he dicho por Instagram. A ver, nos hubiese gustado celebrarlo de otra manera. Teníamos pensado celebrarlo de otra manera. Pero es que no puedo coger coche, no puedo conducir. Pero es que no puede conducir. Entonces yo le he dicho, ni el coche, ni la moto, ni nada. Y además que es que está con un dolor terrible y le he dicho que no pasa nada, que hay 365 días en el año para poder celebrar su cumpleaños y nuestro aniversario. Que no pasa nada, que si no es hoy, puede ser la semana que viene o cuando él se encuentre bien. Sí. Que eso es lo de menos, lo importante es que estamos juntos. Y ya está. Y que vamos a pasar el día juntos. Hombre, claro. Y ya está, es lo que... Y como llevo con noches sin dormir, por la inquietud. Esta noche está muy mal, muy mal. Por la inquietud. Mira, enseña la mano, por favor, Sequi. Pero así no. Así, mira. Así. Mira, bravilla. Enseña la otra mano. Mira, ¿eh? Claro, pues la... Sí. La mano de Quasimodo y la mía son iguales. Total. Que tienen que pasar dos o tres días. ¿Ya está? He salido hasta discutiendo con él esta mañana. ¿Qué? Pero vamos a ver. He salido discutiendo con él esta mañana. Bueno, discutiendo, niña, tú sabes. Hablando así. Pero no por nada, sino porque... yo estoy viendo cómo lo está pasando... Y le estoy diciendo, Sequi, vamos a una urgencia. ¿Otra vez? Vamos, ¿ha visto? Pero otra vez más. Pero vamos a ver. Le estoy diciendo, Sequi, vamos a una urgencia. Y me está diciendo, pero si me llamó ayer el médico. Pero si el médico me ha dicho esto, que sí, fue ayer. Eso es lo que hace falta que tú digas ya aquí. No. No, esto lo... Se enfada. No. Se enfada, no, porque estoy mirando por él. Yo no solo quiero cuidar otra de él. Otra vez que me van a mirar por mí. Me tienes hasta el mismísimo yo, que tú me quieras ni dejar, que esto tiene dos o tres días, leche. Bueno, pues yo me preocupo. Bueno, mucho. ¿O veis cómo tengo la mano? Por el primer brote que me dio, se me puso el doble. Sí. Tenía los dedos enterrados. ¡El doble! Vamos, pero mira ahora cómo lo tengo, ¿no? Mire, esto no es nada. Los dedos no se me veían. Se me veían la mala punta de los dedos. Horroroso. Y me dijo el médico, tranquilo. Me mandó la cochinita esa, ¿cómo se llama? La pastilla cochinchina esa, más no fuerte que me mandó. No me acuerdo cómo se llama. Dice, si en 7 días no se te ha quitado, te viene a urgencia. Y se me quitó a los 3 días por ahí. No. ¿Has visto? Encima no me preocupo por él, me riñe. Niña, pues nada, pues tú sabes lo que voy a hacer. ¿Eh? Está por yo. Despreocuparme y que te den por Jody. Niña, bueno. No puede ser. Andrés. Que muchas gracias, muchísimas corazón, gracias. Que eres un encanto y que te queremos un montón, ya lo sabes. Totalmente, ya lo sabes. Que ayer ya te dimos, anoche ya te dimos un besito estuvo grande, aquí, pero aquí en casa, te mando otro. Estuvo aquí en casa y vino a vernos y eso. Que te mando otro beso grande. Bueno, bravilla, Pau, acabamos de salir. Finalmente lo he convencido, vamos para urgencia. No, me llamo urgencia, ¿eh? Sí, pero lo he convencido porque le duele ¿Vale? bastante. Es que estoy viendo lo que va a pasar esta noche. No, quería ir porque... ¿Otra vez? No vaya a ser que afecte un poco a la circulación y todo eso. Exactamente, para curarnos en salud. Así que ahora os contamos. Bueno, niña, pues aquí estamos esperando que nos han mandado para urgencia, arriba. Así que estamos esperando a que nos llamen para poder entrar en la consulta. Niña, que acabamos de salir del ambulatorio. Oh,
Escucha, os vaya que has flipado. De película, ahora lo vamos a explicar, de película. Película no, esto es de supera la afición. Peliculón, pero de los gordos, niña. Pero de los gordos, bueno. os vaya a flipar, porque yo salí del ambulatorio flipada, ¿eh? Flipa. Os lo prometo. Yo me quedo con la boca abierta, con lo que me ha dicho nada más el médico, me quedo con la boca abierta. Se ahora me cuando, hasta la cabeza. Ahora cuando llega a casa, mira, con lo que voy. Uf. Ahora cuando llega a casa. Viaje pastilla. Hablamos, ahora hablamos. Tía más mala. ¡Escucha! ¡Escúchame! No vayamos a contar las cosas como no son, Yo te advierto, Acabamos de llegar, como estáis viendo, del médico. Venimos pegándonos voces los dos por toda la calle, pero te vayáis a ver a voces. Discutiendo los dos de cachondeo, ¿no? Sí. Tampoco vamos a ver. Espérate. Mira. Niña, no, espérate un momento. Este hombre va a contar las cosas a su conveniencia. Pero la voy a contar yo y la cuenta tú. Las va a contar a su conveniencia, no. Tú las vas contando y yo te voy rectificando. Bueno, en todo. Mira bueno. Tú, espérate que voy a coger una cosa. Espérate. Bueno, nada más llegar hemos tenido una mala experiencia porque estaba allí. ¡Ay, niña! Estaba allí. ¡Ay, niña! Estaba allí la. Un par de abuelillas que están siempre allí, pasa la mañanilla y eso, total. Que de urgencia, total, de urgencia siempre tiene prioridad. Aunque tengas hora de médico, pues siempre tiene prioridad, ¿no? Siempre, por lo menos los ambulatorios de aquí de Sevilla. Allí, vale, bueno. Pues estaba la hija la tunanta. Y la sobrina la melona estaban allí las dos. Porque esa y la prima de la frasquita la pollera. Estaban allí. Bueno, la goma. El cotarrillo. Bueno, pues nada más llegar, mira. Claro, el primero para urgencia y hace la tumanta. Mira. Patinando para la puerta que llegó así deslizándose. Ahí, hace leche. Yo no he visto, os lo prometo de verdad. La mujer más mágica esa. Mira, voy a hacer así para levantar. Porque es que nos tocaba a nosotros. Mira, iba a hacer así para levantar. Delante. No me dio tiempo a levantarme que ya estaba la mujer en la puerta. Ya. Derrapando. Yo me quedé así, me quedé si boba, a tontar. Bueno, pues ahora está ella dentro y se lió a rajar con el médico. Y se escuchaba una risa. Una risa. Y el médico, señora, no sé qué no sé cuánto. Y ella, total, sale. Y cuando sale, pega un portazo. ¡Pah! Y ya, que me voy. ¡Noli! ¡Margari! A todas, saludos a todas las que había allí. Adiós, adiós. Vaya. Yo no he visto una mujer correr más que esa mujer. Bueno, total, eso por ahí. Me toca, entramos ya por fin. Espera, que va a contar las cosas como le da la gana y nada más. Como siempre. Espera. ¿Ezequiel Taita? Sí, aquí estoy. Vale. ¿Qué te pasa? Digo, menos 10. Le enseño la mano y ya. Se cogió la cara. Eso, la casualidad que estaba de urgencia mi médico. Mi médico. Menos mal, porque tiene un hombre, médico buenísimo. Ese hombre la leche. Bueno, pues. Como él tiene analítica, lo tiene todo, desde que me empezó a dar la cara los brotes de ácido úrico hasta ahora me lleva él, ¿no? Bueno, y me dice, hombre, mira, por casualidad que estoy yo hoy aquí de... Total, me mira, dice, ¿y ese brote? Digo, pues mira, ¿y ahora qué es lo que pasa? Le digo, para eso venimos, para que usted me lo explique. Ya empezó a hablar ella sola y a mí no me deja. Claro, porque es que este hombre se siente... Me baja la otra. O sea, es, niña, yo, a mí me enerva. Me enerva porque este hombre llega, se sienta plantado. Está el culo en la silla y se queda callado. Y yo sí. Cállate ya. Y yo sí, niña. Yo. Cállate ya. Reviento, pues, espérate, ahí no se queda la cosa. Si ahí no se queda, si hay mucho más. Dice. Bueno, espérate. Dice, a ver, yo que te mandé. Mira al hombre en ordenador. Dice, te mandé. Mira que lo traía al lado, vamos. Te mandé el allopurinol 300. Dice, lo hay de 100 y de 300. Dice, las cápsulas estas de. ¿Cómo se llama? Protección, de protector y la del colesterol. Exacto. ¿Vale? Vale. Eso. Dice, eso te lo mandé la semana pasada, que quiere decir, llevas casi 2 semanas con el tratamiento. No llevo todavía las 2 semanas, pero bueno, sí. Que el vídeo está por aquí. Sí. Bueno, pues ese día empecé con el tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí la MOA... Ya está. ¿Me deja hablar? Hoy está aquí, no me caliente. ¿Me deja hablar? Hoy no me caliente. Bueno. Que vamos a tener el aniversario, ¿eh? Ella por su cuenta, pues dice, pues vas a entrar en régimen. No, perdona, en régimen no. Dice, te va a tratar las comidas para cuidarte. No, perdona, de ella por su cuenta nada. Fue el médico el que dijo que tú no podías comer ciertas comidas. Pero tú superaste...
al médico, mi hermano. No. Dice el médico, me dice el médico lo mismo que me ha dicho hoy, que se ha dirigido a ella, dice. Carne roja, el gazpachito que está muy bueno en verano, tampoco. Tampoco. Dice. Las grasas, tampoco. Grasa, dice. Sí. Cosas que tenga purina, sí. Dice, no puede. No puede. Vale. Exactamente, eso es lo que yo le he quitado. Eso es, alcohol, todo eso, total. Sí. Bueno, me ha pegado cero. Un golpe, bueno. Sí. Y dice el hombre, tomándote el tratamiento, ¿por qué te ha dado este brote tan fuerte? Que os vaya a quedar flipada, niña. Que se vaya a quedar. Yo me he quedado. Se vaya a quedar alucinada, igual como nos hemos quedado nosotros. Que ella, no sabe. Nos hemos quedado los dos con la boca abierta. Fíjate tú, pa, no sabes yo qué decirle al médico. O sea, de eso es difícil. Dice, ¿sabes el por qué te ha dado eso? Digo, ¿el por qué? Dice, ¿qué es lo que pasa? Has bajado los niveles tan rápido porque el apurinol este, ¿cómo se llama? Este. Olopurinol es para bajar. ¿Qué? El ácido úrico en sangre. Sí. Niña. No para los brotes. No, vamos a. ¡No, no, no! ¡Oh, me cago en la leche! Espérate. Vamos a decir que su mujer es tan buena, niña, y lo cuida tan bien, que ha sido su mujer la que le ha bajado los niveles en una semana, no, niña. No, no me ha dejado envasado al vacío de milagro. Bueno, pues me dice el hombre, en menos de una semana has bajado los niveles muy rápido. Sí. Dice, debido a la bajada tan repentina de los niveles, te ha dado un brote. Somos, puede ser, dice, debido a la bajada tan rápida. Al parecer, según el médico. Roto en un brote. Según el médico, puede dar un brote tanto en una subida alta de ácido úrico como en una baja. En una gran bajada repentina de ácido úrico. ¿Qué ha pasado? Un segundo, ¿qué ha pasado? Se ha mezclado varias cosas. Ha pasado de comer grasas, azúcares, dulces, carnes rojas. A comerle sugar a más. No. No, eso no es cierto porque las bravillas están viendo lo que tú estás comiendo. Eso no es cierto. Bueno, tengo las pruebas en los vídeos. Ha pasado de comer grasas y lo que no debía de comer a comer sano y saludable y a tomarse un tratamiento que ha pasado. Te la ha bajado, que eso es lo que queríamos. Me ha bajado muy rápido. ¿Claro? Y al bajarme muy rápido, porque el hombre ha dicho, el médico ha dicho, dice... Yo te he mandado este tratamiento, dice, para mantener tus niveles que te va llevando poco a poco. Y con el tiempo dejártelo en su sitio. Pero es que lo ha bajado tan rápido, dice que te ha roto en un brote. Total, un poco mal, la hija de la leche esta me deja con la cabeza, 2 metros cabeza. No. Y va a parecer un chupachup de mil duros de eso. Y yo le he preguntado y le he dicho al médico, digo, a ver, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Y el médico ha dicho, lo que debe de hacer es lo siguiente, tomar... Acostarte y no levantarte. Tomar su tratamiento como está tomando hasta día de hoy, el que yo le he mandado, que él se lo toma por las noches, ¿vale? Que es el que Seki acaba de comentar, que es el que le había mandado anteriormente. Tiene que seguir con la alimentación que está haciendo desde que lleva... que le he quitado todas las grasas y todo esto, hasta día de hoy, o sea que la alimentación... Va exactamente como tiene que ir. Y va a seguir comiendo como hasta ahora porque es lo que debes de hacer. Me lo ha dicho el médico, lo he dicho si yo. Si queréis, esta la van a tener que contratar en un taller. Para los niveles. De momento, o sea, oye, ¿qué vas a...? No, en un taller no, en una consulta. El médico me ha dicho que estoy haciendo muy bien en ponerle en esa alimentación. Muy bien, ¿qué me deja? Ahora, que si un día... a la semana quiere comerse un heladito o quiere comerse un bocadillo, un trocito de pan con un poquito de choricito, que lo puede hacer una vez a la semana. Claro, pero no todos los días. Que puedo una cosa normal, pero muy a larga distancia. Y que una vez a la semana se puede saltar la dieta, pero un día solo, bueno, a la semana. Pues para que me baje el brote, el tratamiento lo tengo que seguir tomando igual. Tal cual. Y ahora, independientemente de eso, para... Independientemente de eso, debido a la bajada tan repentina y al medicamento que me mandó... Eso es. Me ha dado un brote de alergia. ¿Sí? En el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tengo todo esto... De cintura para arriba, lleno para de... Para abajo. Y para arriba hasta el pescuezo. Tengo todo esto lleno de roncha. De pintitas rojas. Pintitas rojas. Y le he dicho al médico, cuando me la ha visto, dice, ¡ay, mi arma, cómo viene tú hoy! Y él ha estado analizando, ha visto, ha investigado y dice, pues eso es una reacción alérgica debido a la bajada, al medicamento y a todo. ¿Qué es lo que pasa?
le ha mandado. Para bajar el hinchazón este tan grande de la mano, me ha mandado el cetricina normón 10 grados. 10 grados. Pero no. Ese es. Sí. Ese es que hay dos. Uno para la alergia y otro. ¿Dónde está el papel? A ver. ¿Dónde está el papel? ¿Del médico? Etoriconis. Espérate, vamos, ahora seguimos. Espera. Ahora ya sí, niña, con papel en mano os digo. El cetiricina, que es este. Esto es para la reacción alérgica. Esto es para irle metiendo durante una semana, hasta que se me baje sí. Este hinchazón, para ir entremetiendo esta pastilla, para que no me haga daño todas las pastillas que me tengo que tomar. Exactamente. Esto, porque, una por la mañana y una por la noche. Porque como me ha dado, como os he dicho, la reacción alérgica por medicamento y todas las cosas, dice, pues con esto lo evita. Eso es. Vale, y eso ahora, el etoricoxis, ¿qué es ese? Esto tiene 7 pastillas y esto me lo tengo que tomar... Una a mediodía, o una después de comer, a mediodía, durante 7 días. Durante 7 días. Si en 7 días no se me ha quitado, dice que me manda otra de estos. Cuando tuve el primer brote, me mandó esta misma pastilla. Y en la cuarta pastilla se me quitó sí. El brote. Esta pastilla es fuerte. Y por eso, y dice, sigue con tu tratamiento normal, como te lo tomas. Y ahora, te tomas una de esta mediodía. Una de esta mediodía. Y una de esta mediodía. Y ahora, si me duele... ¿Le ha mandado o no lo tiene? No lo tiene, dos cajitas me ha mandado. Eso. Vamos, o sea, a tener que hacer las compras de farmacia. O sea, tiene 3 pastillas para mediodía y 3 pastillas para por la noche. Eso es. Vamos, ¿vale? Vamos a tener que hacer, en vez de comprar de Mercadona, comprar de... No, de pastillas. Niña, aquí. Es lo que hay. Claro, pero es eso. Para que veáis la cosa tan tan rara como ha sido. Sí, pues, sí. Y digo, bueno, pero eso puede ser. Dice, hombre, te estoy diciendo que eso va a ser así. No es que puede ser, es que te ha pasado exactamente. Eso. Exactamente. No es otra cosa. Pero que la alimentación la lleva muy bien, ha dicho el médico. Debido, es que ha sido muy rápido. Que la lleva muy bien, que siga como hasta ahora. Que siga como hasta ahora, dice, déjalo. Vamos a dejar las cosas claritas y el chocolate espeso, sí, ¿sabes? Si esta mañana, que... si esta mañana no desayuno con un zumo, entro en coma ya. A base de agua ya blanco, cansado, antes que os dije. Estoy para sushi, yo no tengo ganas de nada, porque estaba pálido. Por eso. Ya sí que es verdad que vengo más contentito porque sé lo que me ha pasado. Por eso le ha dicho el médico, le ha dado permiso para que un día a la semana pueda comerse un dulce. Un bocadillo morcilla, cosas de esas. Quiere cabrearme, ¿sabes? Quiere cabrearme, ¿sabes? Bocadillo morcilla. Para que se coma un heladito. Cañalomo de esta de chorizo. Una bandeja de longaniza. Te pongo una bandeja de longaniza. Contra más grasa, mejor. ¿Vale? Y grasa de los coches, hija de la leche. Ahí en cuchara me la voy a comer yo. Bueno, total, que todo eso ha sido. Que hay veces que lo que menos te espera tú o lo que ni sabes. Verá, bueno, en este caso es eso. Lo que ni sabes, desconocíamos. Yo me quedé con la boca abierta cuando me dio a mí eso. ¿En serio? Sí. A esos hombres médicos y estudiados, vamos. Yo, no me va a decir después, digo, broma. Digo yo, vamos. No, tiene su lógica, claro. Y ahora un viaje roncha, yo estaba cagado. Un viaje roncha por sí, todos lados. Pero ha sido por eso, al lado de nutria, todo lleno roncha. Le ha dado una reacción alérgica. Pues eso, que tengo que ir, me tengo que tomar ahí un saco pastilla. Me voy a tener que tomar un bocadillo pastilla a mediodía, otro bocadillo por la noche. 10 pastillas. Menos mal que me ha hecho caso. Sabes que llevo 2 días, 2 noches diciéndole que íbamos a urgencia. Sé que íbamos a urgencia, la casualidad que hemos ido a urgencia y estaba hasta su médico. Niña. Yo me he quedado más tranquilo ya porque aguanta esta mujer con eso. Urgencia, mira. Tú, vamos a ver, no cuidas, yo estaba preocupada de verle la mano como la tenía, los dolores que tiene y encima la reacción alérgica que le había salido, que se la había llenado todo el cuerpo. Bueno, se la ha llenado, el que lo tiene. Todo el cuerpo de ronchas rojas, yo estaba preocupada, no estaba bien, no, es que no dormía ni yo porque es que estaba preocupada. Ya está. Esto te pasa para que la próxima vez me hagas caso antes. A la primera sí, me tienes que hacer caso. Pero esa bajada tan rápida no me la puedes dar tú. Y además de ser yo tenía complejo de conejo el primer día. Lechuga. No. Yo no sé qué, no me acuerdo. No, perdona. Espinaca, lo que no, sea, está comiendo de todo y las bravillas lo están viendo en los vídeos. Está comiendo pescado. Está comiendo pollo. Está comiendo verduras, por supuesto. Está comiendo verduras. Niña. Está comiendo un poco de todo. Pero ¿qué explicación le dais usted de bravilla a esto? Por bajar los niveles te da un brote. Eso es lo que yo... Pero bueno, es lo que ha dicho el médico. Yo, ¿qué quiere que te diga yo? Por lo menos nos quedamos más tranquilos.
Más tranquilos nos hemos quedado, niña. Ya esta noche voy a poder dormir mejor. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy sincera. Porque es así. Pues, brazo, yo ya no sé dónde lo voy a meter. Bueno, y como hay que seguir comiendo sanito, nos vamos a comer un arrolito. Nos vamos a comer, voy a hacer un arrocito que lo estoy preparando y ya lo voy a hacer mi ollita de cardú. Un arrocito con pollito, por supuesto, porque no lo puedo hacer con otra cosa. Porque marisco no puede comer y no puede comer otra carne. Así que sí, con pollito, un arroz forma, con pollo. De todas formas, soy alérgico al marisco. De todas maneras, no lo comes. De todas formas, no puedo comerlo. Me encantaría. Me encantaría. Y mirad qué arrocito más rico ha salido, buenísimo, con pollito, guisantes y poco más, niña. Un arrocito muy sano y muy rico. Ya está la comidita hecha, son las 2 y 10 exactamente. Una lata de Freeway, de la Judith. Sí, que me la estoy tomando, niña. Me la estoy tomando. Son las 2 y 10 exactamente, ahora mismo, hora ya de sentarse a comer, vamos a comer. Vamos a soplar la cucharita. Sé que iba a descansar un ratito. Voy a descansar leche, me voy a tomar las dos pastillitas, me tengo que tomar a mediodía y me voy a pegar un cabezacito, a ver si recupero el sueño de 2 días. Yo voy a almorzar, voy a recoger la cocinita y me voy a sentar a editar este vídeo para que lo tengáis. Poquito, es que si no, no me da tiempo a editar este vídeo. Y quiero que lo tengan para esta noche, las bravillas, las bravillas. A lo que te targue el potorro. Sí, bravilla. Que muchas gracias. Que os mandamos un beso grande. A ver si esta tarde, si Seki se encuentra un poquito mejor y tiene ganas, damos un paseíto, ¿no? Leche, ya veré. Ya veremos esta tarde, depende, depende. Javi, menos 10 con sí, la mano. Si sí, salimos... Con un mazo de tú. Los mazos más era esto para machacar la carne, para fin. Si salimos a dar un paseíto o algo, os grabamos cositas, ¿vale? Que tenemos muchas ganas de grabaros cositas fuera también. Lo que pasa que, niña, entre una cosa y otra y otra. Bueno, total, que un beso enorme. Antes de cerrar el blog, se me olvidaba. Desde aquí quiero agradecer de corazón a todas y cada una y unos de bravillas y bravillos que nos habéis felicitado tanto a Seki por su cumpleaños como a mutuamente los dos por nuestro aniversario de boda. Muchísimas gracias. Ha sido impresionante. Impresionante, porque Instagram desde las 7 de la mañana se ha pegado funcionando. Bueno, lleva 2 días funcionando. No. Desde anoche que subimos bueno, una foto. Bueno, desde anoche hasta hoy funcionando. Y muchísimas gracias. Eso no sabéis. Impresionante. Con lo a menos cuarto que me he levantado yo esta mañana. Que ya lo habéis visto, me habéis animado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Porque no sabéis la cantidad de mensajes por privado que tenemos. Por Instagram, por Facebook, por privadamente también nosotros. WhatsApp, todo. De verdad, muchísimas gracias a todo y cada uno de vosotros. Que nos vemos mañana. Aquí, mañana a la misma hora. Y en el mismo sitio.